¡Qué programa que está bueno, Dios mío! Señores, me encanta. Usted que tiene la oportunidad de seguirnos y de estar en contacto con nosotros vía redes sociales, también puede interactuar con nosotros. Por supuesto. En este programa a través de la pregunta. No, no, ¡ay! ¿Cómo ánimo? A través de... ¡La pregunta! Pero espérate. Vamos a introducir. ¿Qué Marta, es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? Porque eso fue bueno, un invento de Marta, la mamá del equipo. Pero mira, mira qué es lo que sucede. No, la, mira que, lo que sucede. La madre. La madre. Del equipo. Mamá muere como que no. ¿Y quién es la mamá entonces? Continuemos. Next, Marta, por favor. ¿Que yo qué? Gracias. ¿Que yo qué? ¿Que tú qué? ¿Que yo qué muero? Oye. Yo sé que hay mucha gente que está atravesando por diferentes situaciones, pueden ser laborales, económicas, de parejas, económicas, familiares, social, políticas y sociales, también pasionales, y muchas veces no encuentra dónde exponer sus problemas y que alguien lo escuche, que alguien le dé solución, que alguien pueda tomarse un tiempo para buscarle una solución a esa inquietud o a ese problema. Claro. Y por eso creamos la pregunta. De hecho, escuchen esto, ajá, porque entre todos vamos a llegar a ver si logramos un consenso para responder y resolver este problema. Dice, ¿cuál es el caso de hoy, Marta? Vamos. Dice, ¡hola, amigos de cachicha.com! ¡Saludos! ¡Hola, mi amor! Por favor, no quiero revelar mi nombre. Espero que me lo respeten. Anónimo. Tengo 38 años y mi esposo tiene 40. Bien. Ok, va bien. Desde hace 8 meses, él no trabaja y yo tengo sobre mis hombros todas las cargas de la casa. Bien. También todos los pagos. Ay, ay, ay. Al principio no me molestaba, pero ya yo estoy incómoda. Bueno. Me da miedo que él se haya acomodado y que esta situación se prolongue por más tiempo. La pregunta, ¿debe una mujer mantener a un hombre? Claro, depende. Depende de la situación y la circunstancia. Depende. En ese de caso, que de depende. Sorprenda. Mira, en ese caso, por ejemplo. De según cómo se mire. Canta, Marta, no cantes más, por favor. No cantes más, Marta. Dios mío. No, mira, mira que eso es lo que pasa. Todo va a depender de la circunstancia en que pasan los sucesos. Por ajá, ejemplo, son ocho meses. Si tiene 8 meses, ocho meses. Si durante todo un tiempo, X tiempo, él le ayudó económicamente, ¿por qué ahora que él está pasando por una situación difícil que cualquier ser humano puede pasar, ella puede ayudarlo? Pero ¿y si ahora bien, debe también guiarlo, ayudarlo a conseguir un trabajo. Ahora, pero si está en sus manos ayudarlo, claro que le debe motivarlo a conseguir un trabajo. Por supuesto, por supuesto. ¿Verdad? Yo no le veo lo negativo personalmente. Yo considero que hasta un punto es negativo. ¿Por qué? Porque también pasa con la mujer, no necesariamente es con el hombre. Uh-huh. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado el caso cuando un hombre le dice a una mujer, mira, yo no quiero que tú trabajes? Hay muchos casos. Entonces, yo te mantengo del todo. Ajá, lo que pasa con eso es que tú llevas la persona a acomodarse a una situación y a cortarle las alas, el deseo de encontrarlo. ¿Por qué? Porque no tiene precariedad. También. Está bien, los servicios están pagando, los préstamos están pagando, la comida está llegando. Entonces, esto te crea una especie de cama, una especie de sofá, donde tú te acomodas y no haces nada. Ahí yo no estoy de acuerdo que un hombre sea mantenido, pero si es un hombre que está enviando currículum, que está haciendo diligencia. En esa diligencia, con esa motivación constante, ahí cambia la cosa. Lo que hay que ver es el tipo qué está haciendo, porque si el tipo no está en buscar trabajo ni en conseguirlo, ya está acomodado. Tú, ahí es que yo no voy. Por ejemplo, si el caso fuera al revés, que fuera la mujer que tuviera de vaga en la casa, nadie dice nada, todo perfecto, pero como es el hombre, ya lo tiene de vago, ay, de haragán, de que no da para nada, que es un poco hombre. Ay. Por ese hombre es tiene tantos años con ella, manteniéndola, y ahora estuvo en baja, y ahora la mujer quiere empoderarse y sacar los pies. Pero eso no lo sabemos porque ella no lo dijo. Pero también pero hay él un está detalle. Suponiendo, él está suponiendo. Exacto. Bueno, ajá, sí. Además, sí mandó eso porque quiere sacar los pies y no encuentra cómo hacerlo también. ¡Claro! Pero ven acá. Si ya tiene duda que está por eso. Encontró un tipo con dinero que la puso rápida. No. Y tú sabes también que eso es lo malo. La misma familia de ella, las hermanas, las amigas, las primas, la pone rápida. Oye, fulana. Deje ese hombre. Ese tipo viendo el día entero Netflix, acostado con esa reprendido. Y las amigas. Esa luz carísima. Y él tirado como que no pasa nada. Sácale los pies.
Y las amigas. Y las amigas. Mana, tú estás buenísima, loco. Claro. Pero mírate, loco. Tú sabes. Literal. Óyeme. Mira tu cuerpo. Tú puedes conseguirte el hombre que tú quieras. Claro. Desde que las amigas la invitan por Ladies Night, se fue todo a pique ya. Cinco mujeres solo en una mesa. A mi dor y limpio. Pero venga, que eso no lo aguanta nadie. Mira, no, pero también hay una, hay un punto importante y es saber de qué forma el hombre económicamente no está tal vez aportando a la casa, pero tiene la intención de hacer otro tipo de cosas. Ejemplo, que se ponga a cocinar, eso fijo, la barra. Si el tipo, mi amor, oye, que lo que es, si el tipo te está cocinando. Ajá. Si el tipo te cuida el niño y tú te tienes que, por ejemplo, lo que ibas a gastar de babysitter, de niñera, te lo está ahorrando. Si él busca la forma de no ser una carga para ti, tú encuentras la cocina limpia, el fregadero, todo fregado. ¿Y los hombres pues entonces en ese hombre no, claro, es un problema? Ese tipo, claro, no es un, algunos, problema. Sí. De verdad. Algunos sí, claro. Tú sabes, supuesto, que una mujer llega a trabajar a encontrar el marido a la hora de estar durmiendo. No. Óyeme. No. Y entonces la cocina la sangre, llena de trastes sucios. Si ni siquiera una sopa hecha, ni siquiera de agua, ni nada hecho ahí. Y ese hombre durmiendo como no ha pasado nada. ¿Tu pareja te ayuda en la casa? Sí. Él sí ayuda. ¿Qué le hace usted? No pique ojo. No, señor. Arismendi, ella está con los ojos. Ah, papá. Sí, dije, claro que sí. Espérate. Como la en mi casa, yo creo que se maneja de la forma que yo considero correcta. Todo es mitad y mitad. Ajá. Los gastos son mitad y mitad. Ajá. Y él hace su cosita regularmente. Y él, pero. Su cosita. No, él hace el mío que cocina. Oh my God. ¿Tú no sabes cocinar? No. Y sí, porque óyeme. O sea, tú tienes que estar clara con un tipo. Tú no te puedes meter con un tipo y decirle, mira, mi amor, cuando tú lo estás conociendo, dije, mira, yo soy una chef. O sea, Masterchef me queda corto. No. Usted le dice desde el principio, mira, mi amor, el café, yo no sé cómo va en la greca. Y tú preparas a ese hombre. Eso fue lo que yo le dije. Mira, un café, no me ponga a hacerlo porque no sé ponerlo en la greca. ¿Cómo tú no sabes un café? No, un café, algo tan básico. No lo sé hacer. Que yo aprendí el otro día. No lo sé hacer. Entonces, ¿qué tú haces? Tú preparas a ese hombre para que él tome la decisión correcta, si se queda contigo o si se va. El mío se quedó conmigo y él cocina. Oye, pero yo llego a la casa de un amigo mío y lo encuentro con un paño en la cabeza y un delantal cocinándole a la mujer. Barriendo. ¿Quién? Un paro le meto. Baja, mi hermano. ¿Y qué es eso? No, pero mira, ya para finalizar y darle la respuesta al oyente, todo va a depender de la situación en la que estés. Ese es tu punto de vista. ¿Cómo él se portó también? ¿Cómo ese hombre se está portando en su momento bajo y qué diligencias está haciendo para lograr conseguir ese trabajo? Si él la está haciendo, esa es una señal de que muy pronto las cosas van a cambiar, así que aguántate ahí, no lo dejes. Y si no te está ayudando, pues entonces, ojo, que está acomodado. O abre bótalo, la cosa. Bótalo. Hablar las cosas. Mi consejo, atención, mami, que me está escuchando ahora. ¿Qué edad tiene ella? 38 años. 38 años. Pongan una canción romántica ahí de fondo. Una melopea. Tristeza. Atención, mujer, que me está escuchando esta en esta hora. Si el hombre está sin trabajo, está de vago, pero por lo menos en la cama es un verdugo, chancéalo. Ahora bien, si el pana está flojo del bolsillo y también en la cama, suelta eso, mi hermana. Es verdad. Ahora, ¿qué es ser un verdugo en la cama? El hombre que complace a la mujer en todo sentido de la palabra. Ay, señores. Vamos a detener. Vamos, señora, vamos. Venimos ahorita.